Trini, por favor, contesta. Vamos. Trini, contesta. Bueno, buenos días a todos. Pablo está en el chat. Sí, feliz año. ¿Estás aquí y no Pablo en el chat? Entonces, vamos a elegir nombre de los vamos a hacer un torneo con un amigo. Está el Magneto. Vale, vale. Está activo y están estos dos. Y Trini está. Me vendría de puta madre, ¿sabes? Pablo acaba de hablar. Va a darle duro. No lo creo. El Pablo. Trinidad no contesta, así que vamos, Pablo. MS. Pablo y yo y Carlos. Con doble S. ¿Os parece? Con doble S. Venga, va. Vale, pues dime. ¿Vale? Entra. Espérate, tío. Nombre clave. Necesitamos poner. Exacto. No, es que está aquí. Yo tengo claro. ¿Vale? ¿Vale o no? Necesito hacer esto, tío. Siento la norma. Esto era obvio. ¿Qué hacemos? Es mi meme. Sandro, tiene que ser este mi nombre de equipo, tío. 100%. Lo sabía, tío. 100%. Tiene que ser 100% mi nombre. Ah, no, es verdad, coño. El corte. Puedo comentar yo también, que ahora me aburro. Si quiere comentar, aburro. Si quiere comentar, adelante. Pues se me caga. Otra más con comentarista, ¿no? No, nano. ¿Cómo le pongo al Carlos? Ya sé cómo ponerle. A ver. Puto gordo, tío. Hostia, las cosas de risa. Yo estoy la letra esta, tío. Puto gordo, tío. Esto es como un líquido de Rubius. Revolu. Este me encanta, tío. Este nombre es para Carlos, tío. Ay, ay, Dios, qué tensión. Tiene que ser este nombre. Sí, se ve, tío, por Dios. Mientras, ya, si tiene que, cosa, si Carlos, suena. ¿Hacemos una cosita para eliminarte? No, vale, vale. Está bien. Esto es un clip en un futuro. Te lo paso a ti, Carlos. Métete. Sería. ¿Y Sandro dónde juega? Este, que ya lo estás viendo el nombre, ¿no? El nombre hace falta otro paso, bueno, te lo paso igual. Y pásamelo. Bueno, no. Es el Dante. Y la contraseña es la segunda. Alberto. Vale. Pero es impresionante la ¡toma! ¡Hemos ganado! Hablo cuando quiera, Se me está ocurriendo una norma por si algún partido está desequilibrado. ¿Qué norma? Que no se pueda volar, solo puedes hacer salto. No puedes volar. ¡Ojo! ¡Carlos! ¿Y seguro? ¿Me escucha, Carlos? Que creo que está ensordecido. Ah, hostia. Ensordecido va a estar tú ahora. No, hay tanto gol. Me van a caer hostia por todos lados. Ahí está Pablo, ahí, Carliño. Carlos, bueno, Carlos, en silencio para los comentarios. La cámara. Nosotros iríamos en el equipo humilde, ¿no? Que es el equipo A, ¿no? Explica por el otro. No, en el A. Sí, sí, sí. Vale. No, Martín, bueno, no, Pablo. No, cómprame otra vez. Vale, a ver. Let's fucking go. Hostia, que le marcamos, que no se une. Dios, esto sí que sentí los colores, ¿eh? Esto sentí los colores. Y no goles. Por favor. Sí, Carlos, no. ¿Qué hacemos eso? ¿Carlillo? ¿Carlillo? No avanza el tiempo, ¿eh? Lo bueno. Ahora sí avanza. Esas camisetas quedan ¿Carlos? Muy ajustadas a nuestros músculos. No me va armando. No me jodas. Aprovechante, ahora. Agua, Miquillo. Y falla. ¡Vamos! ¡Cómo va a ser un! ¡Sí! ¿Te evoluye, no sé qué? ¿Te imaginas que falla el tiro? Jugamos. Venga, vosotros yo mientras. Ah, tiene que marcar uno, sí. Pero lo siento. Ah, porque están interpretando a los otros, ¿no? Por ahí, Wilson. Puede ponerlo de nuestro equipo, se va a llamar MS. Carlos, te marcamos. A ver, ¿no puede avisar si dice algo? Si sí, no, pero está como todo... ¡Y falla, tío! ¡Ahí va Pablo! ¡A ver, no te voy a poner todo rápido! ¡Vamos, eso, Pablo! Tío, ¿ha visto el dúo, Alberto? Mira, que español, ¿eh? Y el dúo es eso. Sí, esto es que en la primera fase es un delito. Pero juega con teclado. Ya ves. El dinero que tu 20, ¿no? Que hice ahí y lo recuperé en... También, algo, ¿qué? ¡Cuidado con Pablo! ¡Golazo! Es verdad. Pablo ya se... Raji Bumblebee, ahora. Ya ves, Raji Bumblebee. No me da tiempo. No tiene que ver. ¿MSS? MSS. MSS. Me la son dos. ¿Tiene sentido? Por servicio. Por pulgar. Como persona. Pregunta, Carlos. Perfecto. Lo he analizado bastante bien. Pregunta, Carlos, va.
¿Qué cojones? ¿Qué cojones es esto? ¿Sabes por qué? Porque mira, era súper serio. No me lo puedo creer. Estoy dándole súper serio. Estamos entrenando súper serio. También, pero. Todo está en niño. Se pone eso. Eso es del chino que quiere que sea MS. Espera, tú eres el líder. Por la que vale, vale. Tú eres el líder, ¿no? Tú tienes música propia para los goles, ¿no? Yo también. Life reforme. Is a Howie de Rayo McQueen, la voy a dejar, te lo juro. Dejando los goles. Ya entras, Carlos. Ahí está, Carlos. Bueno, te dejo comentar. Pero el directo de Ventura lo escucho en el tuyo. Vale, ¿no? Vamos a ver, Carlos. ¡Ah! Lo dejo si quieres, mira, me da suda ya. Estoy directo así muy mezclado. O sea, está pasando de Ventura también. Me lo pongo preparado para contarles. Full equipo. ¿Qué pasó? Valle de sombras. Pero se escucha, pero se escucha por bueno, lo quitaré como vamos full cariño. Cuidado. Nah. Hombre, así. Estás en anuncio. Ya, ya, ya. Está Ah, yo él. Carlos todavía, ¿eh? Pero toma la pongo aquí. Uf, una defensa super. De Pablo. Va, Carlos, tienes que meterte las pilas, ¿eh? No puede, la más se ve. Ay, falla ahí el salto. Sí, gordo. Ahí va el primero. Tú viéndole. Ahí va el primero. Sí, sí. 5-1. Carliño Gausso. Hay uno muy bien. Gausso. Bueno, no es cuando tengo miedo. Vale, parece que haya una. No, 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 no. Clasificatoria, que es la más fuerte. Ahora vamos a ver la barriga. Va, Pablo, no puede sacarla. La recupera Carlos. Lo va a intentar ver. Amigo Ventura. Venga. Cuidado. Te miro a ti, ¿vale? Mira ahí, deja el hueato ahí. Oye, madre. ¡Ay! Fallo Carlos. Pablo, chicos. Dale, ¿no? Vamos a ver el revolú máximo. Madre, madre, madre. No Tyson ni el 100%, Tyson el 50% de. Pero bueno, se ha intentado, nos ha tocado juntos. Madre de mi vida. Lo de nos ha tocado juntos parece que. No, que soy. Es mi tío. Qué barbaridad. Hemos perdido porque soy malo, ¿eh? Qué fuerte, Miguel. Un puto equipo. Eso es irreal. ¿Sale tu nombre? Completamente irreal, cabrón. Y espera. ¿Tú primero? ¿Qué coño es ese? Hola, ¿qué es eso? Ah, un viruquillo. Eso que es un código, ¿no? De. De. ¡Qué bien! ¡Caja! Sí, los vegan es así. Skyrim pone Kira. Es verdad, Skyrim. ¿Ya se puede venir el sexto? Little Hope. Despejo, Carliño. Kitty Jones. Te estoy haciendo, es Ventura más que tú. Vale. Y si somos. ¡Qué bien, Pablo! Podemos ayudar. Pablo, ¿eh? Es Puyol. La farmacia. Pablo, niño, ¿eh? La va, pero es que Carlos ya cuando empieza a hacer tres revolus seguidos. Lleva su dinero. A ver, ¿te imaginas que era un tío de verdad que ha puesto tontería esta? Yo creo que sigue buscando el balón. Ahí va. ¿Esto no tiene sonido? Sí, sí. Vale. Aventura, un saludo, máquina. ¡Oh, qué bien, Pablo! Hallando boca, Pablo. O sea, ay, qué mal, es la primera que cojo para mi bien. A ver cómo es. No, Sandro, me hace. Si tú jugaste un montón más que yo. Bueno, pues un saludo. Venga, era, eso es Alberto, dile eso, eso. Chaval, que ha escrito por ahí. Si eres un virú, no. Dilo. Mira, ponte el que te vais por el chat. Ahí, hombre, echa el torneo, ¿eh? Quieres calificarlo porque va armado. No escucho Ventura. Lo escucho en flow. Tiene la canción de tres. Ahí va. ¡Sí, Pablo! Confiaba en ti, Pablo, tío. Hostia. Falla con medicación ahí, eh. Cuidado, que Pablo estaba tímido. Betún, wow. Sí. Pero hecho, ¿qué coño hay, bro? ¿Te diría el nombre entonces? ¡Que di Pablo, por favor! Ah, digo el nombre, ¿verdad? ¿Quién es Pablo, tío? Estaba entre Betún. No sé, Pablo. Vale, vamos a ver. Vale, vale. Que yo ramo en tu prime. Ya, que me cuadro. Mentalidad, escucha. Qué barbaridad. Joder, tío. Qué brazo. No, no. Dale. Carlos ni Barzaki. No, no, que da igual todo, ¿eh? Claro, esto es, tío. Mira. En el torneo, uno trae adelante. Ya está, como siempre. Como la asociación de toda la vida. Estamos calentando los juegos. Yo es que nunca he visto cosas. Quiero coger algún truco. ¿Qué rango es Pablo, tío? No, no. Es vacilando. Mueve la can a un lado que no se ve. No, es que me da toque. Prefiero que no se vea marcado, te lo juro, ¿no? La cara en medio, ¿no? Es que cuando es de dúo. ¿Sí, tú crees? Ya. No da toque cuando es de dúos. Es verdad que no se ve el marcador, ¿no? Pero. Después al final sí se ve. Pablo. O que me voy contando. ¿Quién quiera verlo? Bueno, sí, lo vamos a ver. Ya está. Me he visto con los huevos los dos. Pues nada. ¡Qué bien, Shiru! Me he cagado, niño.
Chino y su puto prime. Estamos los dos ready. ¿Y lo ves? Yo estoy que ya no estoy. Como, claro, eso es lo que hace. Y como es el Carson. ¡Vamos, vamos! ¡Pillo! ¡Así! ¡Así está mío! ¡Pillo! Un clima. Un clima. De oficina, de hecho, que se usa para bonito folio. ¡Ay, ay, ay! Ahí está, mal. No pasa nada, no pasa nada. Tú también antes de coche también, que tú has jugado con el Carson, ¿no? ¿Lo ves cómodo? Es como en el 6-19. 5-5, recordemos que ya empezamos 5. ¿Sí? ¿Es un poco así? Cuando acabe el partido, estoy vibrando. Oh. Eso no lo hagamos, Como para ti, perfecto, ¿no? ¿Otra vez? ¿Gol? Dios, cabrón, no. Ni lo veo. No digas eso. Es que entra la Zen, ¿eh? Y no puede ver. ¡Mira, mira, mira! ¡A ver! ¡A ver, torneo! ¡Qué mal esto aquí! ¡Debería haber! ¡Vamos, la contra! Bueno, ya que hicimos la noche. Ah, muchas gracias. ¡Ahí va Pablo! No, nosotros parece verdad, pero antes que pusimos casi dos. No, que bote, pero que ese no es el que. Dos horas, ¿sabes? Tiempo adicional. Nos fuimos a las 5 y media. Bueno, mi intención era ir a las 5 y media. Y con lo de Jorge, ese no es el que. Gol de oro, ¿no? Sí. Vaya. Madre de mi vida. Ahí está, gol de oro. Ojalá ganemos, porque. ¿Tú sabes que Bumblebee hace una cosa cuando gana? Ya es spoiler, ¿no? Pero. Que bien, Pablo. Que Bumblebee cuando gana hace una cosa. ¡Uy, qué bien, Shiro! ¡Tuya! ¡Uy! Esa es mía. Mucha defensa, ¿vale? Pero el tiro es la mierda. ¡Ahí va! ¡Ay! ¡Qué comida! El coche de Carlos Correa. El coche de Carlos. ¿Esa? 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 ¿Y esa? Remontó 5-0. No ha pasado la ITV, José. No ha pasado la ITV. Increíble, tío. ¿No sé? Venturita. Vale. Dime. ¡Aquí, boludo! ¡Aquí, aquí! ¡Ahora, ahora! ¡Dios, qué hijo de puta! ¡Mira, esto! ¡Cristiano Ronaldo! Bueno, que eso ya lo está haciendo. Que no huele. Claro, lo que no huele, que eso puede hacer. Carlos, okay. Sí, no, que me valía. Bueno, cuando estoy viendo, si tiene monitor. No, eso es gol. Sí. A no sé qué. Bueno, Carlos. ¡Dios! Me huele como máximo un top. ¡Dios! ¡Madre mía! Dale, 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 dale. Te sigo, te sigo. Pásamela, pásamela. ¿Te imaginas? Mira esto, mira esto. Venga, Pablo. No quieres fearlo este tío, si no. Pero bueno, hemos remontado la jugada. Aro, aro. No, hemos refrescado. Lo que hay es que tú me lo centro, yo te lo centro con la banda. Eso es, aire, eso es. Segundo, sí, vale. Cosa de fútbol. Cosa de fútbol. Como eso, por ejemplo. Sí, como se lo comento, está. Como esto, esto es buenísimo. Ay, tío. Ah, ya. Bueno, le ha dado un toque. No, un toque si no estoy jugando el tío también, te imaginas. Claro. Tío, no. Dale, bueno, Carlos, dale, si nos estás escuchando, solo le puedes dar un toque cuando estás en el aire. Y ahora tú, mira. Un toque, ya va. Ahora sí. Ese, ¿eh? Ahora sí, es. Chao, chao. Vamos para atrás, Guillo. Qué guapo, ¿eh? ¿Cómo está el tío? Mira, mira. Vale, también. ¿Qué está pasando? No sé, todo aquí chocar. Pero es la parte que se lleva. No sé qué es Pixar. Ojo, ojo, cuidado. Ha perdido el HUD ese, ¿sabes? ¿Sí? El que ganó el primer torneo. Bueno, no sé. ¿Qué ha dicho? Porque sí, sí. La dejó caer. No, sí. La dejó caer. El que ganó, se puede ganar todo. El que ganó el primer torneo porque yo, lado, me, yo me descansé. Este toque y mira, se ha tirado. ¿Cómo se llama? Vamos a probar. A mi torneo queda hacerlo solo, pero sí. Me extraña. Porque siempre hace revuelo en el aire. Esto para competir. Toma el tío puta. ¿Betún? Ah, no, bueno. Sí, 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 Betún. No me acuerdo lo que era para Betún. Betún era. Ah, no, sí, el Betún era cuando los dos juntos. El que lo dice, vale. ¿Quién es el brasileño? ¿Pablo o Carlos? Cuidado, Pero. ¡Oh! 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 ¡Los chicos! El juego, a ver. Se ve porque va por el suelo. Me cago en. Hostias. También cachao hace cosas mal. Y se la peló una barbaridad, Sí. Te viene. Dice Tato, Tato, Alberto, te voy a quitar. ¡Es tu momento, Shiru! Sí, sí, está haciendo. Te voy a doble, te voy a doble de, me tengo que quitar. El nombre que iba a dar. No, otro, venga. A lo que me pide. ¡Vamos! 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 Es la Kid Lito. Albert. La carta presidente. Para invocarlo. Se vuelve invocado. ¿Quién es el Capi? Venarte. Al. Pablo, tú. ¿Qué cosita tiene Pablo? ¡Ay! ¡Qué poca mierda! Ya veis. Y uno platino. Pero.
un poco durado. Ya, que estamos ancho, cojones, pues nomás que están ahí fuertes, ¿no? Y había gente volando. En el primer juego hay gente volando. Gente volando, dando toquecitos ahí. Y yo, en el primer partido ha quedado bien. ¡Pablito! Mira, Pablito. Que era un amigo que es abogado. La de Lanz también, ¿eh? Sí, sí, otro. Que ha sido eliminado. Entonces, si dabas esto que el otro equipo contrario. Bueno, ahí está dando el Renéter. ¡Ahí, Renéter! ¡Ah, los ha eliminado! Los Flick han eliminado. ¡Oh! ¿En serio? No era mi. ¡Goo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 
Yo mato a mi otra gente. ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hostia, qué salvada, por favor! ¡Qué salvada! ¡Ay, Dios mío, por favor! ¡Que no me gusto que este traigo! Quiero hacer una partida menos, ¿sabes? No hice. Yo no me quiero. Mira, bien. Yo tampoco ni me quiero. Pero bueno, nada. Mira. Menos la cara, ¿vale? No juega bien el partido. La cara vamos a darle. Es verdad. No me esperaba dar partido. Esta es una, chaval. Un buen partido. Es una vergüenza. Con 90 de 5 goles. Lo que odio son las prórrogas. Está orgulloso, le había metido 5. Bueno, en este partido le había metido 2. Le ha metido 5. ¿Eso mete? Yo me he tenido que jugar con un mando Play 3. No, encima está. ¡Han terminado! No me lo puedo creer. ¿Han terminado ya? Vale. ¿Cómo has dicho? Con un mando de Play 3. Un saludo, gente. ¿Qué ha hecho? Es que no iba, es que le estaba dando al Option y me estaba abriendo el menú y me ponía en pantalla dividida con el mismo mando. No me da gol, que el Ricardo le estaba jugando en una Game Boy Advance Color. ¡Qué locura! ¡Qué locura, eh! ¡Qué barbaridad! Que no me tenía nada de mi que se y me ponía otro mando por la cara. Se ponía mando de la tele. Qué locura. ¿Cómo? Se mete el peor, ¿no? Qué puto barbaridad de salud. Dice Dios, qué locura. Normal. Con un mando de la Play 3 encima sin volar. No. Qué barbaridad. Vamos por culo. Con un mando de Play 3. No. Esa que ¿qué? Sí. A ver, no haga. Como la buena tarde. El Dr. Bellino está. ¿Qué tiene eso? Calificamos. Que le da sin querer un poco para. Ah, vale. ¿Y cuadrado? Sí, pago. ¿Quién va el torbellino? Tito Torbe. Padre Amar. ¿No te acuerdas de fallar? Hay que ponerle unos rivales a Serio Sandro. Hay que ponerle unos rivales. ¿Quiénes le vamos a poner? No tengo ni puñetera idea. Sí, le puedo poner Pablo solo. ¿Así? MSS. Bueno, el de antes. Casi nos empatan. ¿Así? Sí, pero sería una locura. Grande Carliño y Roberto. No se entenderá en el logo. No, va a entender. ¡Ahí está! Esto lo cambio porque. Cambio este partido aquí arriba. Y este lo dejo con ellos. Pues mira, es que Sandro contra Antiefeden. Sí, ¿no? Y me invité a Oscar. Sí. Y tengo esto aquí. ¿Te parece? ¿Uno PC y otro PC? Sí. Total, si no conocemos ni veas. Eso es de Tato. ¿Qué más da? Ya Tato, tú eres vale, Sergio y Sandro juegan ahora contra Oscar y Antiefeden. Bueno, creo que es otro, creo que es pilotito. Que nos ha dado 11 personas. Mejor o menos. Claro. Claro, a medida que va jugando la gente, le va a ir. Claro, sabes. Qué locura, ¿eh? Voy a avisar a Zabuk y a Sandro que van ellos. Sí, me avisa, ¿eh? O sea, avisa, ¿no? Tengo por aquí. Qué guapo esto. Guapísimo el perfil que tiene, ¿eh? El Zabuk, madre mía, el dinero. Qué barbaridad. Paga el Discord Premium. Joder. El Discord Nitro, no dirán. Discord Premium. Me estoy mirando los memes ahora o después. Es lo mismo. Se podría decir, sí. ¿Cómo era esto? ¿Qué nombre le ponemos a ellos, Sandro? Aquí. ¿Lo he dicho? MSS. ¿Me te ocurre alguna ahí? Sí, Sandro, ¿cómo se pueden llamar, tío? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Yo les voy a poner. Alberto Pameas y puede también por el chat. Yo no creo. Si lo conociera. Ya le he puesto un nombre. Wow. Tiene el nombre ya. No, dile que si no es el nombre ese, no jugamos. Si no es el nombre ese, no jugamos. De Discord, cabrón. Y yo, Discord. Ahora. Vale, y al otro le voy a poner. No. Brother, no, se ha casado antes, pero. Es que son dos chavales de 10 años. A que le hago una llamada, David. Espera, que lo vale. Si no, yo no empiezo este juego hasta que. Qué ridículo sería que Sandro y Sello perdieran contra dos niños de 10 años, ¿Los Young Boys? Los Young Boys. Esta era buena, Esta era buena, tío. Claro. Young Boys. Mira, joder, estoy tieso durante Sandro. Ojo al Alberto, mira, aquí de comentarista. Ojo. Somos más comentaristas que jugadores. Ya ves, chaval. Qué barbaridad. Te hace falta que se pueda apostar. Uy, qué pereza, te lo digo. Ustedes soy el equipo. Ah, los Jonas Bros de Zoe. Abrimos ahora una plataforma de. Vale, Rocket League. En B365, ¿vale? ¿A que me llamo? Estaría guapo. Háblame, no está muy bueno. B365, me llamáis, ¿vale? Por si queréis.
No, lo que se puede hacer es encuesta. Adri, si estás por ahí, es encuesta. Ventura, ponle equipo EMSS. Bien, Alberto. Bien, Alberto, sí. EMSS. Ah, vale, vale. En mayúscula, todo en mayúscula. ¿Por qué? Ahí está. Ya me puedo ir. Lo han pedido ellos, ya me puedo ir. Son los EMS. Son los EMS. Bueno. Pero el lore, ¿dónde está? Hay lore, ¿eh? Tienes lore, tienes lore. Adiós. Pero habrá que explicarlo, no. Mira que viene directo. El EMS, ¿por qué? Mira que viene directo. EMS. Ahí no hemos quedado todo. ¡Bien! EMS. ¿Cómo? ¡Ay, ese! Es que queda hasta bien. ¡Yo me voy a quedar de nombre! Entra que hace un equipo. Ya me he ido. Bien, Alberto. Bien, Alberto. Sí, sí, sí. La excusa de meterse como narrador para que se meta el tirón. Sugar. Sugar Radio. John Boys. Hay equipazo, ¿no? John Boys. Cuidado, ¿eh? Tiene cositas. Ya por fin puedo comentarlo. Un poquito automático, en latina, con el Carlos metiéndome goles por todos lados. Te ha ensordecido, te lo he dicho antes. Yo jugaba ya al casonteo a pegarle golpe. Es que John Boys. No, realidad, ¿eh? Chicos, nombre ganador, en verdad, tiene un poco. Sí, no quiero gafas. Me gusta poco, pero. Pero si superamos el lore del MSS, pues sabríamos que tiene nombre de ganador. No, pero como del, del MSS, no, del EMS. EMS. Hostia, EMS. Buena, es verdad la pronunciación. Soy nuevo, EMS. Hola. Si se lo puede decir, la pronunciación es MSS. Ya te por ahí un follow, hombre, ya que estamos. Ya que eres nuevo. Un follow, un nombre de mal. Que sales encima en todo el medio de la pantalla. Y si te suscribes, baila. Eso es verdad, cuidado. Tiene cositas el baile. Tiene cositas. Bailo con Omada al siguiente. ¡Ya me metió a mí! Ya me llaman Omada. Sería increíble. ¿Corzo para allá? ¿Se están uniendo? Ah, yo no sé, yo. Ah. Falta que estás todo, tú. El Alberto de San Fernando. ¿Qué? ¿Qué? ¿Sabes? Yo estoy bueno porque quería saber su lore. Ah. Espera, no. Dale, dale a la Fulca. Es verdad. ¿Y entra la primera? No, si entra la primera, me. Lo que lo dije aquí. Pero bueno, no pasa nada. Ha sido el yo, lo ha hecho él. A ver, podría poner cosas arriba. Pero aquí ya también. Hostia, Ventura, ¿qué icono es ese? Ibai Impostor. Que escucho más, el otro día. Están haciendo promoción de torneo en su. ¿Ya eres? Ahí te dirás. Yo voy a marcar todos los goles. Humilde de. Qué buenos son. ¿De qué? De cose con un poquito. Uno a uno. ¡Ay! Pero es lo que le pisa. Ya está, ya está. No sé cuánto, da igual. Porque no te has tirado, ¿no? Te la polla de. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Temperatura, me transformo tu brezal en breve. He hecho historia. A las 6:30. Se viene. Me cago en la puta. No, nada más que decirle. Ya ha dicho. Yo, eso todo, coño. A ver, tú es como nuestro coach. ¿Se unen los chavales o no se unen los Jumboys? Ahí está uno, ¿no? Yo pongo automático. ¡Oh! Ahí están los Jamboy. Vale, supongo que estarán en el equipo. El equipo. ¿Equipo? Lo decimos otro. ¿Cómo? ¿Qué quieres? A o B. ¿Qué va a ganar? A o B. A o B. ¿Qué te gusta más? A o B. A o B. Cuando quieras, chavales. Este sí lo podemos comentar. Este va a estar igual. Este va a estar igual. ¿Pero esto es bueno? A pasar, no se inicia si no pasa nada. De Corzo y Jesús. No le de por todavía. No le de todavía por si acaso, porque no me he motivado. Y un partido ¿ya? El segundo es chaval. Quillo. El segundo partido. Mira eso. El rango. Bueno, lo toman bien. Aquí activa encuesta, tío. Ah, no, pero el título es mentira. Activa encuesta. ¿Qué? No me acuerdo, pero la empresa lo activa. ¿Ya? Moderador de 10. ¡Opa! Tengo que quitar el directo de Silum porque no me callo. No, está ahí, está con la banana. Cuidado, la lleva Sandro, Lo va a despegar Constant Banana. Vamos, yo voy con. Mira, Sergio. ¿Esta es tu portería? ¿Cuál es tu portería? Lo siento, me he perdido. ¿Cuál? No pasa nada, Es aposta, nos hemos quedado y nos estamos alejando. Venga, es que está. ¿Cuál es esta portería? No, esta portería no tiene sentido. Y yo. Vamos, ahora es que no tenemos colores. Vamos hacia el azul, ¿vale? Ya voy, a todos, ya voy. Hacia el azul. Azul, ¿sabes? Azul, azul. Marcar, el azul. Vale, no, va son azul, son negro. Va azul. Betún. Uy. Estás nervioso. Sí. ¿Qué tontería esta, Sandro. Betún. Ay. No son tan buenos. No, pero. No pasa nada. No, sin nervio. Son las 5 de la mañana. Estamos tú y yo en rank, en plan de chill. Concentración, por favor. Comunicación, lo. Claro, estamos aquí en directo. Lo único, sin hablar. Oye. Betún.
No. Escucha, entra. Buen pasito. ¿Son de Play o de PC? No, da igual. No sé. Bueno, tenemos dos intentos, ¿no? Era, no, da igual. No, no sé. ¿Tantas calles, coño? Mira. No, no son viciadillos, son de tú. Nos falta práctica. Esta gente son unos matados, no tienen trabajo ni en la caceta, ¿eh? Todo cabrón. Y se han viciado. Gente, no han ganado 1000 euros. ¡Ah! Dale, dale tú. Dale, dale. Dale. Estos son con lo que te acuerdas a ti. ¡De puta! Recortando al menos. Tranquilidad, ahí, ahí 3 minutos. ¿Música? Con la cara. ¡No ve! ¡Ahora, ahora! ¡Ez! Lo dejo ver, el silencio, sí. Sando, venga. Este es el gol de, de muchos. Quiero un cachao, ¿eh? Cuidado. ¿Pero cómo ha rebotado? Pero sí. Pero vamos a ver. Ha rebotado, tío. Mira yo ahí. Ha rebotado para ellos. Ha rebotado perfecto para ellos. Hay uno más bueno, ¿no? Sí, vamos a ver. ¿No le he dado yo? Te me noto, muchísimo, tío. Ya, ya. Dame, a ver, mucho. Hijo de puta, un diamante. No, pues sin rayarse. Hemos pinchado un diamante que una vez. Que no mujer. No me lo creo. No me lo puedo creer, cachao. Lo hay que verlo. Hay que verlo. O sea, hay que ver la jugada. Mira, en 10 segundos. En 10 segundos un gol. No hay goles por delante. Ya ves. ¿Te imaginas? Esta motivación. Emocional. Chao. No, pero da igual, no pasa nada. Ya ves, Guillo. Vale, Guillo. No, ellos no están juntos en una misma casa con una camisa de equipación. Claro, claro. Ellos están en una llamadita, son niños que huelen galletos. Ahí, eso es golpa ellos. Perdón, se ve. 2-5, ganando ellos. Se me ha olvidado cambiar la puta cámara. ¿Aquí se puede romper? Porque llevamos sin guardo. Mira, cuidado que van, ¿eh? Sí, pues mira eso. Ahí está perfecto. Sí. Para llegar hasta la final y coger la de esquina. ¿Sabes? ¿Y hago yo? ¡Dios! Toma, todo eso. Son los únicos motivados. Que sabéis por vosotros nada más, ¿no? No, tanto. Están temblando, creo. 3-5. Vamos, coño. Voy yo. No, vale. No sé si el juego se escucha, la verdad es que no sé, porque no, yo no estoy escuchando nada de juego, así que. Vale, ¿eh? Síguela. ¿Eh? Intento, no tengo turbo, la putada. ¿Tú? Vale. Me voy. Ah, cagada. Cagada mía. Pero no pasa nada. Tú sabes. He hecho cosas peores. Uy, como la decía el hijo de puta. No me da puen. No me da. No podía volver. No me da tiempo de dar la vuelta. Ay, qué padre. Y de verdad, esto que son dos partidos o uno. Me da dos partidos. A tres. Es de tres. Una, dos y tres, joder. No. Madre. Tú. ¿Cómo se llama? Tío. Vale. Piensa que un tío ha llamado a su hermanito, a su minguito, mejor que nadie. ¿Eh? ¡Ay, ay, ¿qué? Gol! ¡Oh, tío! Pensaba que estabas tú detrás. Yo pensaba que estamos jugando a esa, una detrás y otra delante. Sí, pero, ¡qué bien! Bien. Síguela. ¿Qué hago? ¡Jajajaja! Si se ha visto eso. Eso se ha visto en el video. No, se ha escuchado. ¡Ay, qué pena! ¡Qué pena!
Buena. Pero me la quitan. A ver, santo. Nada, cagado a mí. ¿Tú ya tú sal? Sal, a ver. Vamos, por la banda. ¡Oh, qué mal! ¡Me ha roto! ¿Árbitro? ¿Ahora de verdad? No son tan buenos como... No, que va. Dale tu pan. No he comido, aunque ya he hecho algo yo, ahí. Hijo de puta, verdad, suerte también tiene, ¿eh? Encaje y dirigía las pelotas, ¿no? Van automática. No me lo creo. ¡Oh! ¡Ha fallado! Yo también. Y de los coches que te abandijan y caer. Ya, tengo que activarlo. Nah, es suyo. No pasa nada, otro partido, ¿no? Sí. ¡Ay, cabrón! Que era mía, el tiro. ¡Ah! Y además se ve friki. ¿Eh? Y se ríe, ¿eh? Y anuncio. Hijo de puta. Y yo también tengo los de platino, ¿eh? ¿Tú crees que debemos seguir con estos coches? O tenemos la típica de renacimiento y ponemos los coches que son nuestros coches. ¿Mm? No sé, ya puedo salir con todos los coches. ¿Sí? ¿Está bueno? ¿Seguir al mismo, no? ¿Tú crees o yo qué sé, como tú quieras? Sí, ¿no? Como tú quieras. Pues está más cómodo, ¿no? Yo qué sé. Por perder, que perdamos todo, ¿no? No, 1-0, ¿eh? Vale, va perdiendo 1-0, ¿eh? Banana y Aroman, a tomar por el culo. No le puedo jugar así. Rápido. Van perdiendo. ¿Qué puede entender? Hay que nerfear de alguna forma, tío. Claro. Van ganando Sandro y Sergio, eh. Cuidado. Pincha una rueda. ¿Qué pasa? ¿No va nada? Pinchale de una. Hostia, que fair play, ¿no? Fair play. ¿Pero esto qué es? Está haciendo fair play, ¿no? ¿O qué pasa? A lo mejor no han entrado los otros, eh. Creo que se han salido. Porque no se han. Sandro corre. Sandro ya, le doy, eh. Sandro ya. Se han cagado los Ents. Se han cagado de sí, se han ido, eh. Que no están nosotros, Ents. Sé que no hemos ido. ¿Sabes qué? Estamos aquí. Sandro, doy. ¿Qué poco? Ya he empezado. Yo empezó. Yo empezó. Sí, empezó. A ver, ¿no? De igual, con un minuto. Dale. ¿No? Sí, bebé. Ay, la flor de esto no me gusta. Esto ya empezó en serio. Espera, ¿qué dice esta gente? Perdí un minuto entero. No sé qué habrá pasado, si le ha desconectado el mando o lo que sea, pero... O le me va a llamar hermano. Cuidado. Cuidado. El Carlos ha ido a casa del Sandro, tú. Cuidado. Yo quiero jugar, soy Platino 3. Jesús, pues, quédate por aquí. Que a lo mejor falta uno. No, sirve. No. Me puede servir. Como falla el Trini, vas tú. Pasado. Pues tú ahí. El Trini, ¿está en una tumba o en una lápida? O está dormido, o está trabajando, o está en coma. ¿Te has dado cuenta que he dicho lo mismo? Que está en una tumba o en una lápida. Qué impresionante. José, la sanción no se quita ya, ¿eh? Menos un gol, lo siento, picha. Menos un gol, ¿eh? Van perdiendo Iron Man y con esta manada, ¿qué pasa? Yo. Ya te. Están otra vez, ¿eh? ¿Pero qué pasa? Chavales. Que vais ganando, chavales, Ems. Dale, ya, venga, Sandro. Estamos dentro. Ay, Dios mío. Nada, otra vez la misma. No, dale. No, quité esto. Dale, Sandro, por favor. ¿Se escucha en directo, Alberto? ¿Se escucha en directo? Es que no... Qué mal, la falla. Ay. ¿Esto qué? Sandro. Chill. A saber jugado, ¿vale? ¿Cómo? No pasa nada. No da tiempo a ni posicionarnos. Y están aquí los dos. Como yo me tengo un zambombazo adelante. Tú mete.
Hostia. Hay que tener cuidado también con él. Es que. Tú fíjate que estoy en mitad de campo. Tranquilo. Ya. La típica. Mitad de campo para hacia ellos. Y después tú vas corriendo a por la pelota si quieres. Uf, qué mal. Todos. ¿Vale? ¿Vale? Bueno. A ver, te lo he dejado puesto. Dale, sigue tú. Cuidado, ¿eh? La paro. Me pongo. Uf. Tranquilo, la tienes tú. La tienes tú, la tienes tú. ¿Sigues? Tu turbo por ahí. Yo estoy intentando ver tus jugadas, no me las revuelvo. Van para acá. Vale, ven. No, visto. No, no, visto. Estaba posicionando a otra jugada. Que es muy difícil, tío. El portero no se me olvidaba que era tan. A eso usar también, juega. No, si sí, ya está saliendo, pero. Me ha pillado girando, si no es que. No, madre mía. Pero tú. Yo, escucha yo. ¡Hostia! Malo, muero. Bueno, prisionero. Qué mal, tío. ¿Me das a mí, Arente? O bueno, como tú quieras. Dale, dale. Es que no creo. No sé. Menos mal que no te he dejado, ¿eh? No lo he dejado, ¿eh? Cachado, tío, todavía. Lo he quitado. Ah, vale. Bueno, si no lo quita. Gracias. Nadie, yo voy a disparar. Me meto 22 kilos, ¿eh? Ya, Tato. Pero bueno, o menos veía Sandro en mi pop. ¿Sabes quién gol de quién? Uff. Se ha cagado ese niño. Ese niño ha dejado el 7 y ya coge el mando. Sí, bueno. Pero que la coge perfecto. De esas que duelen, ¿sabes? Esa puede ser. ¡No, tío! ¡Qué tiro! No entiendo. ¡Qué asco, cojones! ¿Has visto cómo? Me he puesto. Me. Para ganar. No paro mi coche de botar, cojones. Qué difícil, cojones. La gente ya aquí dando la han cogido. Da igual, se puede. Son buenos. Son nuestro nivel, la verdad. Pero no están volando mucho. Pero saben defenderse. Vamos, que el malo es el Iron Man, ese es malísimo. Vale, es tú. Vale. Buena. Buenísima. Ya, pero le bota ahí y poco más. Claro que ahora si le voy, me hace un salto. ¿Sabes? Esa es. ¿Sandro? ¿Sandro? Queda un gol. El empate es bueno, ¿eh? Un el empate es bueno. Se está acojonando. Está diciendo otro: ¡Eh, manito, juega por mí! Por favor, tío. Aquí dice que con Sandro es diferente de que echaste de oro. ¿De Dun? ¿Cómo? Cuidado, cuidado, cuidado. No me digas eso, no me digas eso. No me digas eso, no me digas eso, me pone nervioso.
Que sé qué va a hacer, pero es que vemos esto a molar. Pero para que sale. Coño, para pararla, cuanto más cerca más, ¿no? No, te adelante y te hace la vale, tío, ¿no? Ay. Dale. Dale tú, ¿no? Optimista. O sea, pesimista, ¿verdad? ¡Sal, coño! ¡Si es un mierda! ¡No que puede! Uy, casi. Ya, por su. Con todo, Guillo. 50 segundos. Claro, con todo. Iba para eso. Sandro, con todo. Puta este. Lo mato. Qué mal, qué mal. Muchos segundos aquí. Oferta, ¿no? Pero bueno. Ya, y eso también. Sandro, ¿qué estamos haciendo? ¿Se puede iniciar el juego? Tío, de verdad, otra parte más lo ganamos. Irse lo primero es una mierda, tío. Dale, dale, dale. Revelación total también. La verdad que es un pedazo de torneo. Me ha dolido que se haya quitado el casco. Quiero el clip. ¿Clip? De la. De cómo vamos por el casco. Joder, tanto que ha volado, cabrón. Me cago en tus cachas. Pues nada, tenemos otro ganador. Adiós, los Gems. Por desgracia, se va la dupla ofensiva. Y se clasifica. Ha sido Oscar los, con los, M. Los Show Boys. ¿Oscar con quién? ¿Cómo se llamaba el otro? Banana. Sí, Pedri. No, banana, Alberto. Bananín. Como dicho, Bananín. Espero que los Hems por lo menos expliquen el lore, tío, ya que se han eliminado. Dice Zabuk. Vale, me divertí mucho con la práctica. ¿Cuándo lo da de verdad? Ay, bien jugado, chaval, dice aquí José, me ha sido muy divertido. Buena, Sandro, hay humildad. Bien, José, chico, lo habéis intentado, chicos. ¿Me estáis dando cuenta de estar eliminando gente que conocemos, no? El siguiente voy yo, lo sabe, ¿no? Hostia puta. Hostia puta, a ver con quién voy, con el Aladdin voy. ¿Qué va a decirle? A ver, elimino esto, ¿vale? Iría ahora al partido de Knight, que es el último de hoy, por desgracia, triste, ¿no? Iría Knight Trini, pero Trini no contesta, ¿verdad? No contesta, ¿verdad? Tierney. No, ¿Yubenes estás en el chat? Dime que sí, que vaya ustedes. No está, no, es el Trini. Yubenes, vaya ustedes. Te envío servidor. Vale. Eliminado. Con Lore por chat. Espérate que jugador número. Te lo envío por privado. 10. Para decirlo como vosotros, no tiene historia. A tu compañero. Falta que se junta para jugar y que no tiene grito. 10 euros. Jugador. Toda la 500 y yo quiero. Para jugar ya. Para entrenar para el siguiente. Para la picha. En verdad, no, pues no se para la picha porque estoy cabrón. Por incomparecencia. Ems viene del GTRP. Ems era el técnico de ambulancia. Y éramos Ems. Nos llamamos Sergio y Sandro, doble S. Y somos dos Ems. De ahí Ems. Me he liado. Ems viene de. ¿Eso qué es? Del GTA. Vaya, que mira, Rip Casco. Te ha hecho clip. Ahí está el clip. Te lo ha hecho. 9, 8, 7, 6. No, ya, me ha picado el lore. 5, 4, 3. Te he visto, me ha enfadado con esto. A ver, que no te viendo esos hijos de. Manda, bueno. Lo que no entiendo. Que no tan bueno, pero es. Aquí veo a este. Espera, que solo te veo un. Fernie, que no puede ninguno de los dos. Pero bueno, un tío, y UNG y el otro. Me he dicho, no, ahí. Al lado veo un. Sí, pero Knight igual necesita un compañero. ¿No iba a jugar el Sabadez por Trini? Pero ¿cómo está la llamada? ¿Y el cabrón por el chat? ¡Qué mierda! Ah, que estás llamada con ellos. Había otro. Aparte de UNG. Ah, que está. Habla, habla, habla. Dime que estás. Yo, Jesús. Super Gamer. Dime que estás, Jesús. Voy abriendo su mano. Jesús. Jesús. Dime que estás, Jesús, tío. Sáquenme clip de esto, por favor. Mal hecho eso, porque yo no puedo decir ti. Y yo, José, mi rato, que no clip para ti. Me mandan los susurros a su hecha. Vale, ok.
José vino 29, tiene un año más. No ha ganado porque José pues no está en paro. Ha estado jugando dos semanas, ha estado de Navidad jugando todo el día y nosotros trabajando. La idea. ¿Quién es José? Cristian. Y la contraseña es. Pero es José mi que ha jugado. ¿Quién ha jugado? A ver, ¿tú sabes quién ha jugado? Tú vas en el equipo de Night, ¿vale? No tenemos otro. Idea contraseña. Eres grande, Tiago. ¿Quién es José? ¿Quién es José? Quitado de la boca. Tiago Alcántara. ¿Quiénes son? ¿Cómo se saben los nombres? José, 1999. Y después la dupla ofensiva de Iwene. Vale, ok. Así que vamos a ir poniendo. Vamos a ir poniendo nombres. Primer nombre, Tete. ¿Cómo llamamos al equipo de Dar Torbellino Ferni, que en verdad son dos diferentes? El random es Tryhard, es verdad. Ah, un random. Ah. Ya se queda eso. Aunque no el otro es Iron Man. Sí, claro. Iron Man. Queda Tito Torbe. Pero... Buen nombre de equipo, Buen nombre de equipo, Tito. Sí, un poco turbio, pero sí. ¿Sabes qué? Poco... Si son... ¡Ah, los random! Por culo, niños soñando. Tito Torbe, tío. Voy a decir, con más respeto, sí, que sí, no, Tito son Torbe, sí. Conoce de grupo. Qué coraje, tío. Nos ha tocado los cojones. No te creas. Pero... Cabrones. Era nuestro nivel del Prime, nuestro. Ahí está. Pero todos nosotros hemos jugado a otras cosas. Por nada, el Prime ya... Y el del Night tiene que llamar. Estamos veando. Pero es que Guía putada... No va a ser. Diablo, cuidado. Cuidado con los diablos. Bueno, hasta bien los tres partidos. Sí. Dos partidos. Cuidado con los diablos. Último partido de hoy. Yo tenía esperanza, te lo juro. Pero el segundo. El segundo lo hemos jugado. Se nota un montón. Los este, con. Porque se nota el por lo de aquí. A ver. ¿En cuánto juego yo? ¿Tú juegas ahora, Vivo NG? Claro, bueno. Espérate a que entre todos, siete. Ya te unas los equipos. Yo ya esto por aquí. Por aquí, espérate si quieres esto y ya lo dejo como un directo sin pero chorra bueno, de. Se ha intentado, se ha jugado, ya está. Me ha seguido este tipo la cara. Cat crack. Se ha intentado. Gracias, crack. Hemos intentado. Hemos luchado. Pero si no dona, no sirve de nada, ¿sabes? Pero claro. No. Se ha intentado. ¿Qué decía, cómo? Se ha intentado. Luego quito ya. Quiero decir. ¿Sabes? Este escudo que yo. ¿Eh? ¿Ya no pierde? Hermeo. Man, que pierda, ¿no? Ya, se lo hemos metido con el ganado. Oh, metimos un par de goles. Hemos metido. Un par de goles, hemos metido, ¿verdad? Tú más cinco que goles. Yo. Tú más que yo. Un piquito de despedida. Venga. El sueño en llavero. ¿Qué llavero? Ah, en directo. Buena esa. Hostia, buena. En directo. Buenísimo. ¿Lo guardado? A ver, a ver. Buenísimo, vale. A ver qué mierda ha hecho, te imagino, bro. A ver, se ha intentado. Uy, ha dicho cosas. Te ha hecho cosas así regulares. Que a lo mejor tú vayas puta mierda. Que la guarda en plan regalo, de verdad. Creo sí, no para mí. Creo que lo habrás mucho cuidado, ¿vale? Mucho cuidado, tanto. Pero ábrelo como. Como el McGuffin de Pulp Fiction. Unos míos, dice. El McGuffin. Hay uno tuyo, ¿vale? Sin garandela. Vale, bueno, no pasa nada. Son bombones. Mira. Buena mierda. Claro, la pintura, ¿no? Claro. Recién pinta. El llavero de mierda, ¿no? Que te lo pone y pinta. Mira, huele, huele. Y pinta tu pantalón. ¿Huele? Dios, qué asco, coño, huele todo fuerte. Esto es Guille. Señalo bien ahí, Guille. Tío, mira, cómo viene de Amazon, ¿eh? Claro, están aparcados. Están aparcados. Están aparcaditos, mira. Cojones. Ya, a ver. De Amazon, Quillo, y ahora mira la furgoneta. Chulo, está chulo. Parece de juguete, en verdad. Topurcido, en verdad. Sábense, pero es muy difícil esto. No, no, ahora están bien. Pero me da pena porque las pintas, es que no caí muy bien. ¿Por qué? ¿Tú sabes pintar encima de... ¿De qué? ¿Cómo se llama esto que es transparente? Y esto es duro. Ya está, guapo. No. Porque está recubierto, no sé. ¿Tú crees que esto aguanta el químico de meterlo en chapuzón de... ¿Resina? Resina. Y sí. Una fina capa sí. De resina para que no se arrugue. Sería la polla, ¿eh? Y no se rayase la pintura. Yo le pondría esmalte en vez de resina. ¿Esmalte? ¿Esmalte aguanta la...? Es que yo que pintura así a seca. ¿Resina le pondría?
Lo puede intentar. Le echa un barniz ya de eso, pero vamos. Metaquilato, dice el otro. ¿Estás chulo, Aira? ¿No notas algo? Sí, era la puta marca. Está perfecto. ¿No notas mucho detalle? A ver, ¿dónde? En general. ¿Es verdad? Está... muy... ¿no? ¿O qué? Joder. No entiendo. Esto te va a dar... ¿Top? Te va a alegrar, pero... Es un cuchillo de doble filo. ¿Cuchillo de doble filo? ¿Esto qué es? Sí. ¿Esto no es de aquí? Espera un momento. Estás comprando el cine. ¿Tú me vas a... ¿Qué va a ser? No entiendo, no lo veo. Dime una pista. Joder. Dime una pista, ¿qué es? Las ruedas dijiste que están chungas, ¿no? ¿Cómo? Las ruedas son chungas, ¿no? No. Ah, este es el mío, ¿no? ¿Ahora qué era? El tuyo. Sin la arandela. ¿Para diferenciarlo? Mira, que se quede ese enfoque. Está chulo, ¿no? ¿Y Citroën de Citroën? ¿Está bien? ¿O la marca esta que te dije yo, que era el coche del Real? ¿Te gustará, Carlos? ¿Te gustará? Ya, lo he usado. A ver, ¿te imaginas que te piden masa? ¿Te imaginas que le pide a los clientes, Sandro? 3, 2, 1. ¡Hostia! No te ilusiones, ¿vale? Ahora te voy a explicar una cosa. Ya decía yo. Dile, si no tiene directo, ya decía yo. Sí, claro. Es un pelea, ¿no? Qué tonto yo, tío. Es un pelea. Estás comprando una máquina que no es 3 ejes. No tiene 3 ejes, es un palo, ¿no? Es una máquina que hace cosas así. Y se mueve el extruso así, ¿no? No es así. Eso, es eso. Te estás riendo por eso. Y lo de Amazon es eso. Y apesta. ¿Es la resina? ¿Es resina? ¿Es resina? Es la resina, hijo. Es la resina. ¿Esto es resina? Imposible de estar en la casa. ¿En la casa? ¿No en tu cuarto? No, en mi cuarto. Ah, en tu cuarto. Imposible de estar en la casa con eso en el cuarto. Imposible estar en la casa con eso en el cuarto. El olor que tiene. En la casa. 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 Casa, casa. Ventana huele abierta. En todo. En el armario, encerra. Imposible. De ahí que esté con calidad. Pensé que estaba arreglado, en plan a tope. No. ¿Y los Funko? Para el show, ¿no? No vea, ¿no? Eso, yo me creo. No se notaba tanto. ¿Vas a tirar la otra? ¿Cómo? La otra está renta. Vamos a ver, la de resina. No, por eso te he dicho, no te hace ilusión. ¿La devuelve? La devuelvo todo ya. Ha durado. Vino él. Hostia. Sandro, en 2 meses tiene. ¿Qué? Hombre, ya era hora. Es que ya era hora, ojalá. Pero es que no tengo un taller. No se podía estar en la casa. Y mis padres, todo pesado. No, ya. Si tú supieras. Y el culo que me ha dado. He pasado el tirón cuando he dicho casa. Digo, esta. Madre mía. Pero que internet. Coño, dile dinero. Estaba deseando devolverle, me daba pena. Dile dinero. ¿Cómo que dinero? Dile dinero. Papá, dinero que está viniendo a casa. Que va. Si es que se van a morir. Es que eso era tóxico, Quillo. Ya. Es que era tóxico el olor. Yo entraba y me cocía la garganta. Ya hacía yo. Eso es para tenerlo en un taller aparte. Imposible de tenerlo, de verdad. Menos mal nunca de la. Yo iba a comprarle. Menos mal. Pero yo no la podía haber tenido en la vida, vamos, eso es para tener una nave ahí con de eso, un taller cerrado, una ventana. Es que no veo. Qué puta pena. Me dio una pena, me ilusioné, pero la probé y... Ya, es normal. Yo estaba pensando lo mismo también. Tío, este está hecho en resina, tío. Ya decía yo que estaba muy bien, aunque sea. Salen los píxeles del diseño, ¿sabes? Ya decía yo. La pintura es lo único que no ponen. No es tan difícil entonces de ponerla en marcha, ¿no? No es tan difícil. La puse el tirón. Ahora es poner líquido. Sí, que estaba nivelada, pero con la luz ultravioleta, parece que el láser mismo arañó la placa por la puta cara. O sea, que estaba jodido sin querer, pero no sabes por qué. Claro, no sé por qué. Estaba bien nivelada. Era obvio. Imprimió bien. Era obvio. Nosotros sabemos. Bueno, guárdame uno del coche. Hay 10. Uno es de Sergio, los demás. ¿Hay 10? A ver. Sí. Mira, bien, suficiente. Me pediste 8 y hice 2 más. Uno para ti, uno para Pablo. Está bien. Qué fuerte. Ay, qué eso. Ahí bien. De resina, tío. Qué pena. Y el líquido lo has todo devuelto, ¿no? Todo. El líquido. Lo has gastado entero. Claro, lo has gastado entero, ¿no? ¿Esto sabe cuánto ha gastado? Mira. ¿Ha gastado entero el líquido? Gastado entero el líquido.
¿Tanto, tampoco faltan tan 5 más, en verdad. Pues, bueno, 4 más. Pero, ah, pero están hechos también. No, pero tú me diste tanto, digo, bueno. Bueno, da igual, no, no. Te los doy más adelante. No lo hagas, no lo hagas. Pues bueno, está bien, está bien. Entre todo, 300 gramos. Pues está un sólido. ¿Un litro? No, no, 300 gramos hechos. ¿Un litro? Ahora luego, te trae, ¿no? Un litro de resina, claro. Y ahora luego, los funcos. ¿Cuánto que he hecho? ¿Cuánto cuesta un funco solo? 100 gramos cada uno. ¿Se te digo? 100 gramos cada funco. Yo qué sé. ¿Cuánto puede gastar? Pero jugamos para el turno, Tato, 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 ¿no? Ay. Claro, si hemos quedado a jugar Baldur's es ahora, que ¿no? Es que sale el relieve hasta de esto, ¿sabes? Y lo de Citroën aquí, sí, más sí, o menos. Está bien. No, más o menos, pero el coño está bien. ¿Sabes? De hecho, el plateado del círculo, lo metí en el círculo y le he puesto el Citroën el de esto, el triángulo, que sí, es sí, muy sí, detalle. Sí, 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 muy complicado. Muy chiquití. Claro, digo yo, que ha hecho y aquí todo gordito, digo. Claro, las capas son muy raras, ¿sabes? Cojones. Aunque es una máquina un poquito rara, ¿eh? ¿A qué es rara? Porque es rara de comer, la seguro. Que drena, obviamente, esto es sólido, esto no hay que drenarlo, pero. Me han reventado las bases de los funcos, sobre todo. Nunca la he podido hacer. Una nada más hecho. Se te ha reventado las bases. Las bases de los funcos, los cilindros. El funco ha salido perfecto. Pero las bases salían mal. En plan, reventadas. Perdón, un momento. Pablo, pero. ¿Tienes que irte para estudiar o algo? A ver, quedamos a las 5:30, pero entre una cosa y otra. Podemos jugar hasta la, por la noche, ¿no? ¿Tú tienes algo que hacer ahora? ¿Estudiar o algo? ¿Estudiar dudo, no? Hubo todo. Calasto, perro. Pero, perdón. Oye, qué tarde. No, pero no es tu culpa. Es que yo pensaba yo es que no. Ya tomamos Calasto y me jugado todo el día hoy, ¿eh? O sea, Pablo, coño, Calasto. Es una excusa. ¿Qué te pasa? ¿Has quedado con una chica o qué? Di la verdad, no soy maricón. Bueno. Mi padre era a las 7 y cuarto, ¿eh? Claro, es que no dice la verdad. Pronto la paga. El día pone excusa después de los años que llevamos. Hostia, ese Jake por la puta cara. ¿Eso fue Navidad? ¿En serio? No lo he dicho. ¿Y la cama más grande? ¿Qué tiene de fondo? ¿Qué te hemos visto? ¿Te has dado cuenta que esto sabe? El canapé, ¿no? ¿Eh? Hostia. Perdón. No. ¿Qué? ¿Pase? No, como tenía oferta, la aproveché en diciembre y ¿otra vez? No, otra vez, pero no porque funcione, sino porque tenía como dinero, ¿sabes? ¿Qué hace? Bro, ¿qué, Guillermo? Habla cuál. Anda. Pero, profi. ¡Me pongo fuerte! ¿Tú vienes a tomar? No, era para probarlo, Sandro, sino. Típico que te han vendido. ¿No? Metelo. No, ya está. Sí, no, pero de mañana. Seguro que la bajita te trae de regalo. A las 7:20 ya has terminado. Ay. Bueno, eso. Toda la historia. Está guapo, está guapo. Voy a guardarlo y después ya. Y porque está especial, porque para mí ya está, ¿no? Claro. ¿Tú piensas que eso es una cosa de resina que. No sé, no lo vaya a perder? Y el trabajo, ¿no? Es que nunca más va a tener eso. Ya. Bueno, nunca más. Y Pablo igual, pues no, nunca más vaya a tener algo de resina. O sea, para este. A no ser que yo tenga un taller. Son todos con. Ahora, se va a decir. Que hasta que ha visto todas las posibilidades que yo. ¿Son todos con arandela? Sí, todos, menos el tuyo. Entonces este va a Pablo. Está de vuelta. O sea. El coche, tío. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No, sí, suficiente. Que sí, Pablo, que sí. No, pero como tú te vas. Sandro morboso. Ahora. ¿Tú te imaginas enviar a Pablo el coche ese nada más? No. Se pierde por el camino. No se pierde, no se pierde. Bueno, ahí no. No, digo Nacex. Ah. O sea, Nacex que lleve un coche de Nacex. Claro, Nacex llevando un coche de Nacex. Hostia, todo guapo eso, ¿no? Hostia. ¿Tú sabes que es la putada? Que esto yo no lo quiero ni subir a la. ¿Y si me denuncian? ¿Y si me denuncian? ¿Cómo te va? Por copia. A mí, denunciarán, no para hacerlo. Eso vale. Y mira con el dibujo del banco, déjame para un momento. Estoy burno. Pero sí. Vale, esto por aquí. Se hará. Y a lo que iba, la máquina no funciona. ¿Qué pasa? Nunca, ya está rota, ¿no? He devuelto la impresora 3D, ¿vale? 2 horas en correo. Es que perdió tiempo, vamos también, porque es que en correo enviando. Pero tú quieres enviar quería enviar la impresora entera para reparar. No, la de resina para devolver. Que la tiene que enviar. ¿Correo? He pagado 30 euros. Para devolverla. Para que me den 250 euros, que vale. En correo. ¿Has mirado si el tío era Amazon y una tienda que se pueda parar y no sé qué? Era Nikubi. A Nikubi total, era una empresa. A ver. Me mandaron la dirección a donde había que enviarla. Y he pagado todo. Bueno, mejor eso. Y si te pierdes el paquete, ya. Me reembolsan lo que vale. Aunque me ha salido más caro de.
Como de pierda, ¿no? Entonces está en proceso que te devuelva el dinero, ¿no? Pero. Pero no había. Pero... No habías. Ah, no has. Okay. No habías. Pagado plazo. El tirón lo has pagado. El tirón, tócate. Me gusta lo de pagar plazo. Eso, pedí la resina, pedí la del coche isopropílico, eso tiene una historia. Y pedí también la máquina, es que esto tiene una historia también. Estoy en Discord. O sea, que me han pasado, apareció una señal. Esto es lo que te decía que tenías que contar, no sé qué, no cuánto. Sí. ¿Y era una tontería, tío? Claro, bueno, está bien. Es el primer contacto de la resina, chaval. ¿Te gusta? Me gusta, pero. Quítale el olor. A ver, sí, es muy cómodo. Porque en 6 horas, en 8 horas. Espera, espera, que está aquí. En 8 horas haces 2 Funko, ¿vale? Que está el tiempo que eso. Que está aquí, que me cae un poco mal, ¿vale? Ah, vale. Hasta mí. Vale, Oli. Parece que está saliendo de la madriguera. Se ha caído tu micrófono, Sergio. Que yo, que tú no sabes... O sea, no se queda ahí para presenciar... Sí, puede que sí, por Fortnite. Puede ser, mientras juego al Fortnite, ¿no? Que yo, parecía una señal del destino, de verdad, ¿eh? Tú no sabes lo que me pasó también. Antes de pedir la máquina, yo tenía los billetes en efectivo, ¿vale? Tenía... ¿Cómo era? 7 billetes tenía. 4 de 20, 1 de 10... Se ha escuchado. No, 4 de 50. 4 de 50. Pero la gente no dice que huele tanto, ¿no? ¿Qué? No, no, no dice. La gente no dice que huele la casa entera. Huele entera. La ventana abierta, la puerta cerrada. Todo, todo, todo. Y has puesto una toalla. Una toalla, te iba a decir. Que no salga todo. Huele un montón, quillo. Y la impresora en el armario metía. Es tóxico, de verdad. Yo entraba ahí. Y, era, y no era la resina de agua, era la otra, la normal. Entraba y te dolía la garganta cuando estaba un poco de tiempo. Te lo juro de verdad, ¿no? Y mi padre, claro, exagerándolo, aún más todavía que nos vamos a morir, ¿no? Es verdad que a la larga cuando te ¿sabes? Eso no es sano. Eso, entonces, eso es para tener un taller industrial, básicamente. ¿Como los ricos? Y sí, hasta pensado, pero es que no sé cuánto valdría eso. En lo típico de un trastero más barato, tío, que hay. Pablo, de verdad. Es que no es. Un trastero así, pequeño. Claro, y pagarlo. Tío, ¿tú tienes si un tejado? ¿Tienes un tejado? Ah, no, pero yo. No, pero no, tengo un tejado. Una azotea pública, si fuera individual por lo pobre. No le he hecho caso, marico. Ahora voy, ahora voy. Qué putada. Por eso te dije que es una noticia boomer. En plan, es buena, bueno, y mala. La buena vez. Y vuelve mala. Ya. Yo claro, sabía que eso es de barro, ¿eh? Nada más echar líquido ya. No me fijé en los detalles, ¿eh? Si tú has hecho algo de la falda, en plan de cómo has hecho ese efecto. Yo fui en la puta cara, era de los 4 ojos. Muy buen momento para meter un Funko. ¿Y no has pensado, en vez de comprarte el aerosol este, el... Bueno, de pintura? Ah, el... para pintar. Claro, ya, claro, eso sí. Eso sí, porque eso no, sí, eso está apuntado ahí. No se afectará tanto. Más para adelante. Mira, otra vez gasos. Pero claro, me hace ilusión con la resina, el aerógrafo. Porque ahora ya... Y no hace ruido, ¿no? Con las líneas, ya. ¿No hace mucho ruido o qué? Hace menos ruido, ¿no? ¿El qué? La resina. No hace nada, es ruido. No hace nada. A ver, siempre tiene, siempre te puedes encontrar una máscara de gas, una máscara de gas y dormir en tu cuarto con una máscara. ¿Te imaginas? Que va, ojalá, Pablo, y que va. Ojalá, que me sentía una, ahí ya quedado, tío. Tan de por culo que me han dado. Padre, a ver, que es normal, con tu meta hizo que skinny y mi padre, que es hipocondríaco, parece. Sí, claro. Es que no se podía. Yo estaba hasta el carajo y cabo quemadísimo. Y todo esto súmalo haciendo cada puto día un muñeco estresado. Sí, es que sí, yo no sí. sé cómo pasar la Navidad, ¿no? Qué año más de mierda, ya. Pero menos mal que había algo de dinero. Vamos, algo de dinero. No, había dinero. El sufrimiento que has tenido. Pero vamos. Pagado. ¿Has conseguido el dinero? Para tu toda la granidad, más o menos, creo que he conseguido la 700 o 800 euros, ¿eh? Dilo, dilo en directo, venga, para no, que no, no, no te. ¿Pero cuánto tienes entonces? A ver. ¿De verdad cuánto tienes ahora? Ahora mismo tengo en la cuenta 150. En la cartera, 100. No sé, ¿qué hacéis eso por ahí? Pero... Sí, pero esto porque me lo dio el Cristian el otro día, vale. Y lo otro... Porque Cristian te da 100 euros. ¿Cómo? Porque te da Cristian 100 euros. ¿Por dibujo y por Funko? El dibujo. El Funko, ¿no? Ya me lo dio. Y ah, menos mal. Cristian fue el 50 euros por dibujo. Y mi padre 50 euros de ellos. Total. ¿Total cuánto? En la cuenta eso, me tienen... Uno, no. Vale. Espérate, bueno, 150... Me tienen que dar 250. Me tiene que llegar 55 de Wallapop. 525.
me tienen que dar una que está con COVID, 60 euros del fútbol de mi casa. 605. A ver si se muere. El camarón que tengo que dar. No, 55 euros también. Que está hecho también. 670. Y si. 80. Si. Puedo imprimir. Creo que esto hay que buscar ya una solución. Si puedo imprimir un camarón más. O para 18 otro camarón. 700. Y un marco. Claro. 700 euros está por ahí, sí. Vamos, 800 euros. Te imaginas sube 100 euros por el marco. Hostia. Oh, sí, 700 euros. Pero, de ahí, ¿qué pasa? Que le tengo que dar a mi madre, porque para el cotillón. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Había franja. Claro. Había préstamos. Sin dinero, exactamente. Hostia, claro. ¿Y a ti? En plan, entonces, yo a mi madre le tengo que dar 100 euros por ahí, ¿no? ¿Pero cuánto dinero que te has gastado? ¿Qué? ¿Cuánto te has gastado? Pues no, porque claro. Hostia, pues te he dicho todo esto y a lo tonto todo esto me he gastado en Reyes. En plan, me he gastado en el. O sea, a mí. A los Reyes descargados. Sí, sí, sí. En mi madre. Claro, claro, todas esas cosas. Una máquina de afeitar. Cuenta para uno de. A ti. A mi madre. Uy, ¿tú es madre? Diga, eso es muy íntimo, ¿no? ¿Qué pero afeitarse el qué? La la cipilla, pero para empilarse que arrancar bello de rey de la ah, pinta. Sí, está bueno. Ah, tocha. Claro, sí, vale. Padre, se quedan de los locos después. Y a mi padre, pues un tocadisco. ¿Lo has conseguido? ¿Has llorado? No, hijo, no. A ver, ha dicho. Un tocadisco con el disco de Rafa de vinilo. ¿Y la has grabado? ¿Cómo? No lo grabé. Menos mal que no lo grabaron. ¿Y yo? No. ¿Y no se daban cuenta cuando llevaba un paquete a casa? ¿Cómo? No se daban cuenta cuando llegaba un paquete a casa y dicen, ¿esto qué es? No, porque lo cogí yo del tirón. Claro, está tapado, lo que sea. Y aparte no le digo nunca lo que es. ¿Te imaginas, vive ya hasta mi hijo traficando con droga? ¿Te imaginas? Total, disco, el vinilo y el vinilo que llega de Michael Jackson también el uno. Dos vinilos. Uno, tres. Mi hermano arriba. Y no quiere tenerlo ahí. No quería tenerlo. Es lo típico. Lo abrió y dijo, en vez de decir, qué guay, no sé qué. Se raya. Y yo en plan. Otra vez con la Switch. Me he perdido dinero. Claro. Hostia. Sí. Nunca me toca una ración de flipe, ¿eh? Bueno. Pero bueno, ya va a lograr. Ya va a lograr. Y tu hermano diciendo, ¿y la Switch 2? ¿Te imagino? Todos los años esperar, ¿eh? Acostumbrado. Volvió la cortada de césped. Ah, vale, que se escucha de Pablo. Pues no, no voy a poner más directo. Voy a cortar después voy a poner Baldur's. Y han sido el puto gato, espérate. Han sido los reyes. Bien, bien, bien. Gracias. Pues bueno, has conseguido dinero, Al menos. La verdad que. O porque la Play 5 y juega al Fortnite en 4K. Casi. La Play 5 la puedo. No, casi no, ya la tira. Sí, pero me voy a comprar una máquina, una impresora nueva. Claro. La Ender 3C1, creo que. Bueno. ¿Ya piensas como un adulto? Sí. Pero sí. No, sí, te claro, seguía dando a tu madre. Ambición. A ver, tú piensas que yo dije, voy a cambiar de método y me voy a ir para asesinar tirón ya. Está ilusionado. Bueno, lo he probado, menos. Claro, lo he probado. Y ya podéis poner una pelea mejor. O un pelea. Y claro, me ha pedido una que vaya a destrucción pero directa. La otra no la has tirado, ¿no? Infórmate. Infórmate sobre plásticos para poder lijar y cosas de esas. Claro. Claro, instrumentos para ti también. Instrumentos. Algo para por procesado. Para detallar. La verdad que sí, y la capa es súper fina, hacerla súper fina, como hay gente gráfica. Ya está, ya está. Y las tarjetitas, ya está. Entonces eso, y empiezas el año, ¿tú qué piensas? Empresa. Yo ahora mismo tengo que tener una máquina para chupar. Empresa, claro, claro, hacienda. La máquina me sale gratis. Claro. Para que la amortizo en cuatro muñecos. Literal. En cuatro muñecos. Y después hay que hacer todo. Me cuesta, y vale, ahora mismo, por hablar, va a estar de evitar el precio, seguro. Pero cuesta como, costaba 380 por ahí. Y ahora mismo con la oferta que hay de Navidad de BG, pues está creo que 259. Menos 20 euros de descuento que me dan, 249. 240 o 250. ¿En Amazon? No, en Creality. ¿Tú la pediste en Creality? Es lo que te iba a preguntar. Sí. Pues ya está. Sí, sí. Pues ahí está. A ver, son tiendas de verdad. Y me traigo el dinero para ingresarlo. Comparte, para comparte, Sergio. Comparte. ¿Tú escuchas algo muy molesto? Pero a ver. Sí, escucha tu madre que anda por el pasillo. Qué broma, que ya estoy compartiendo, ¿no? A ver, carajo. Ya, pero has tardado. Además, tengo yo la cuenta, por cojones. Pues ponlo en español, ¿no? Un pedido pendiente. Cinco personas a la vez. La cara volviendo para acá.
Mi sueño tiene un cuarto con cinco impresoras. Pues lo en español, ¿no? Hombre, no por, no por la rapidez. Wow, sí, porque no terminan tanta gente tanto. Wow. Porque no, no, no es que tarde mucho en la impresión, un día. Pero si rompe una, tú dices, o por otro. Y metes para la otra. Yo, mientras que para una, estás diciendo la otra, tío. Yo, no te rayas. Mi idea es que yo tener la. Que yo un cuarto entero. Tener de persona. Mi idea por ahora es. Mi madre dice, ¿sabes qué me hace mi idea? Y yo no la voy a vender. Primero que es un regalo, eso no lo voy a hacer. Bueno, y después no, que no la voy a vender, cojones. ¿Cuál has dicho cuál? Que eso sirve si se arregla. Le he pedido presupuesto a uno, le hablé a uno. Uy, para, hasta uno. Para arreglarla, que no hay manera aquí de arreglarla. Que la, que y la dice uno. Que 50 euros mínimo, hombre, claro. Es lo que y dice, ya si tiene que cambiar pieza, lo que sea, pues más dinero. Bueno. ¿Cómo se llama la que no sé, tú me ha costado más caro? ¿Cómo se llama la que S1? El 3S1. Ese, ese. Está aquí. Esa. Que va directo, ¿no? ¿Ves? Que yo, menos 20 euros, me cuesta 239, 240 euros. ¿Vale? Y vale a eso, por la cara. Que no sé, es verdad, pero vamos. Están más, me informan y dicen que es bueno. Están todos, casilla, están todos sitios iguales, me parece. Bueno. Más y más caro. Mucho más caro. ¿Pero gastas en vídeo de este sitio? ¿Qué? No, 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 gratis, gratis, no sé. Gratis. Ah, entonces ya está. Dije, monta fácil. Y como aquí, paso, yo sé que... Eso me la pela que llegue araña. Yo creo que imprima. Lo que le tengo que pedir aparte es una cama, una base, el... De la que no se pega. Pay, se llama. No, pay, no. Pay, pay... Si pones Pay, Creality S1 te va a salir. En nada más. Porque no, que sale esto. El de eso, claro. Que sea de como de acero y más este no duro, tiene? Más rígido. ¿Este no lo tiene? Lo tiene, pero malo. Ah, de fábrica. Es una mejora que le hace. Claro, como cuando el extrusor ese rojo, ¿te acuerdas? O como la cama de vidrio o todas esas cosas. El extrusor rojo o algo. Este tiene doble extrusor, doble engrana. Hostia, que el mapa es así, el este es así. Sí, es bonito. Todo. Y es táctil también. No, táctil, perdón. Bueno. Ah, ¿está hablando aquí, gente? Yo quiero que imprima, tío. Imprima y no me dé más por culo la cuarto antihermanos que llegan en diciembre, jodete. Cuarto antihermanos. Claro, si te todas impresoras, no sé qué dormir. Ah, ya, hostia. Esta no hace ruido. Tanto ruido. Tanto ruido también, ya habéis dicho. Qué joder, vale, mejora. Ay, qué. Ahora, bueno, es que es la que te compré ya hace 3 años. Claro, es que hace 3 años. Habéis sacado anticuazo lo primero. Ahora, ahora. La parte no funciona, no sé qué cara le he cambiado todo. Y yo le cambié hasta el corazón de la máquina, que es el Hoten, ¿sabes? Que es todo. En plan, la garganta, el térmico y. Tiene un, y la tiene un cajón lleno de piezas de cosas ya de eso. Claro. Y esa tiene un cajoncito, creo, también para guardar las herramientas. Hostia. Son detalles. Pero yo la miro sobre todo por la extrusión directa aquí, yo que haga hin, el cable, con la gravedad. No que haga hin. Yeah. Que esto hace. Ya, 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 ya. Entre otros claro. Problemas, por eso. Así que. Está bien, está bien. Vale. Ya me queda eso, el dibujo del Pablo, el Funko. No vea. Al de Barcelona le va a encantar Funko a la novia, ¿no? Sí. El del barrio. La impresora satánica. ¿Te imaginas que son de verdad bombeando sangre? ¿Cómo? Ah, ahora. Pues más o menos, ¿verdad? Son las venas, los cables. Si ves por la calle así, ¿podéis realizar una maniobra? Yo creo que sí, yo creo que en plan. Me da susto. Quítese, quítese. Quítese, y se hace el hombro. Claro, el hombro está perdido. Esto quema y lo doble. Sí, sí, pero ya se puede. Está calentito. Cuidado. Cuidado. Que se bebe esa sangre la impresora. Sabía que decía algo así, tío. Ay, total, que me la ve pedí. Ya, cuando me vaya, pues ingreso el dinero rápido. Y te quedas entonces con 300 euros, entonces, después de... Claro, todo. ¿Cuánto tengo, eh? Además, voy a calcularlo exactamente. 100 euros ahí. Piensa que, claro, el dinero que no tengo aún, que es 250, es lo que me va a costar. ¿Esto se va a secar más? ¿O tienes esa sensación de que está pegado? Eso ya está hecho. ¿Sí? Está... No. Uy, se va, bro. Que vale, he puesto un barniz por si acaso. Ah, sí, barniz te lo he echado. Un barniz mate. De Amazon, no sé si funcionaría ya, pero no. Lo he echado por si acaso. A ver. Quillo, mira, esto es de Amazon, ¿vale? Mm. Es que, a ver, por paso. Cuando yo pedí la impresora, yo tenía los billetes en suelto, ¿vale? Fueron 4 de 50, 2 de 20 y 1 de 10. Voy al cajero del Unicaja. Nunca hagas esto, por favor. Nunca. Saco los billetes, están todos los billetes planos, ¿vale? Lo miro uno a uno, plano, lo ingreso todo junto,
Pero con cuidado, yo. 7 billetes, con mucho cuidado. Yo lo he hecho con cuidado. Con mucho cuidado. ¿Te ha pasado? ¿Ha sido una suerte? No sé si contando los billetes tarde demasiado. Yo qué sé. Más suerte, mejor. Ah, se cerró. Sí, sí, sí. Cero. Medio minuto. Y en plan. ¿Será que hay 7 billetes? Operación fallida. Hemos tenido un error por tiempo, no sé qué. Contacta con la oficina. O llámenos al teléfono tal. Llamé, yo blanco, estaba blanco. Porque ahí había 250 euros. Había 250 euros y yo en plan, una polla, ¿no? Llamé. ¿Era por la tarde? El tirón, llamé. Digo, ¿no había nadie? ¿Era por la tarde? Era por la tarde, no había nadie. Yo parto la puerta. Cerrado. Parto la puerta, ¿sabes? Y digo yo, tranquilidad. Vamos, yo sé que si algún día me pasa una situación de estrés, yo me tranquilizo a pesar de que esté muriendo. Pero es que, yo ahí estaba, en plan, tranquilidad, ¿sabes? En plan, va a salir. Y la gente en cola. Llamé, ¿y yo ya? Y la gente detrás ingresando y ¿sí? tenía ganas de decirle, no, que no. Yo no piense, mete un billete ahí. Claro, que me ha tragado. Claro, claro. Yo ¿qué dijiste? ¿Qué dijiste? Llamé a una que aunque estuviera creo que era una latina, creo que era. Siempre son. A Málaga, creo que. Sí, Málaga. De Unicaja, ¿te has llamado? Pero, mire, perdone, que tenía un problema, no sé qué, una historia. El código de no sé qué, que estaba en el ticket. El sí, código del sí, cajero, el sí. Código de la sucursal, no sé qué. Cuánto. ¿Dónde es? ¿En qué provincia? En fin. Todos los datos. ¡Pum! Dice, te saca todo el dinero. Te imaginas y dice, pues mañana se te ingresará por la mañana, a lo largo de la mañana. Si no, si ves que no se te ingresa, pues ve allí en físico. Y claro. Yo digo, a la una límite, a la una, que cierra las 2:15. Uh-huh. A la una voy. Me cuela yo. Y fui presencial. Le dije el problema al hombre. El hombre más amable. Era un maricón. No, no. Ay, verdad. Y me dijo, vale, pues a las 2, cuando hagamos recuento, te llamo. Me llamó a las 3. Y a las 3 nada más me llamó. Dice, vale, que ya tenés el dinero, ¿vale? Ingresado. Y menos mal. Ya está, ya está. Qué mal, qué largo es el marco ese periodo. ¿Cómo de muerte? ¿Fue que fueron? ¿Qué día fueron? Ese día fue. Para situarme yo. Un jueves, creo. Pero. ¿Diciembre? Un viernes. ¿Un diciembre? Diciembre, sí, diciembre. Sí, ¿cuándo fue? 22, no. 22 llegó la semana pasada. Pues o el 14. No. Estamos en enero, ¿eh? Dale para allá. El 14, ¿no? ¿No? Sí, claro, fue el 14. Este viaje me quedó cogido. ¿Este? A las 7 de la tarde. Y el 15 ya tenía el reembolso. La pedí el 15. Llegó el 22. Justo el día del gordo. Por la mañana. Es verdad, es verdad. Y nada. La probé, no sé qué. Aquí ya fue decayendo. Y duró hasta el. Hasta enero, el día que día. Lo he visto por aquí, ¿no? No me acuerdo qué día. El día 3, puede ser. ¿Se murió Twitch cuando tuviste la impresora? ¿Tú estás contento que viste la vez? ¿Contento de que se murió Twitch? El 17 murió Twitch. Ah, perdón. Es verdad, ¿verdad? Claro, 15, la pedí. 14, 15, hostia. Estaba llegando en camino y Twitch murió. Dos historias. Eso fue una señal. Ay, qué bueno. Bueno, pues eso. Eso fue el primer problema. Para jefe, fue una señal para que diga, no la pida. Pues final toma un minuto. La llave. Y parece una señal, vamos. Después, eso tú sabes que necesito una máquina de lavado y cura, ¿verdad? La pido por Amazon, ¿vale? Amazon, ¿qué es Amazon? Claro. A un comprador chino, ¿verdad? Ah, espérate. ¿Tú viste la resina en la página oficial? Sí, la resina, no. No, la resina en Amazon. Ah, vale. La máquina. ¿La cura? El wash and cure ese que llaman. Sí, sí. En Amazon, ¿vale? Y la otra máquina. La resina original en la página original. La máquina de resina en la página. Entonces no va a que te guarde dinero. Coño, si fuera Amazon no hay problema. No, tengo, ya, no te cobran, cabrón. Pero aquí sí. No sé por qué hiciste eso de. Porque valía más barata. Pero al final es tontería. Sí, va a devolverla. Total. Yo qué sé. Ya pasó y ya está. La máquina de lavado y curado la pido por Amazon, 100 euros, ¿vale? Y digo yo, bueno, a ver. Claro, esto lo pedí a la vez con la impresora. ¿Te llegó tarde? No llegó, nunca. ¿Nunca? Se perdió en un almacén. Navidad, tío. Y le hablo yo, tío, y digo yo, ¿qué de problema está pasando? Para que llegue todo, ¿vale? Y digo yo, claro, sin le hablo a Amazon. Claro, sin digo, mira esto, tío. Le dije lo de eso, que me reembolsen ya, porque es que no. Para pedir otra. Total, que no me han reembolsado hasta antes de ayer por ahí. Porque le insistí otra vez.
O sea, tenías una cura pedida, ya tenías la cura, pero y otra. Vamos, he devuelto la máquina y no tenía ni el dinero de la que nunca llegó. Y ahora has devuelto la. Claro. ¿Sabes lo que te digo? La de Barbiderti, ¿no? Tantas cosas, yo ni. Bueno, yo tiempo lo mire, pero tampoco. Pues eso tenía de problema ahí para la puta madre en los cojones. Me aparece una seña para que diga no la vaya a tener. Y lo tuviste y fue a eso. Sí, tiene una canción de fondo tipo China, la de Rocket League. Sí, sí, bueno, está bien para hablar. Yo sé. Es coreana, es la misma mierda, quillo. Y a partir del día 12 morboso, ¿no, quillo? ¿Te imaginas? Pues eso, qué fuerte, tío. Pero todo eso ha pasado. Y... Madre de Dios. Me estaba deseando contarlo, porque claro. Pues estará tranquilo. Te pide la nueva de pelea normal. Claro. Que funcione sin toxicidad, tus padres callados, claro, tú tranquilo y. Y puedo dormir. Poco a poco van viendo los pedidos. No tengo... Y no tienes fecha límite de reyes o cumpleaños. ¿Cómo? Claro, no tengo fecha. A ver, es verdad que tengo fecha para cumpleaños, normalmente. Claro, para 18, por ejemplo, lo necesito para 18. No, va a ser un gilipollas. Si la pido yo ya. ¿Te imaginas? Cuando llegara, te imaginas. Un tío de cumpleaños, no, ya no, eso no existe. Yo presento a la impresora, va a llegar. La quedada 17, en mi casa. Tío. ¿Tú quién eres para decir eso? Que yo vente ya, guillo. No. ¿El fin de que viene, cuándo? Porque el sábado estás con Ventura por la noche. Es verdad, tío. Uf, pero domingo. Me gusta un sábado tranquilo, ¿no? Un domingo. Ah, claro. ¿Quién ha ganado, por cierto? El viernes hasta las 9 no estoy aquí. Bueno. Vamos a la tarde, ¿no? No, Que nunca, ¿no? No sabe cuándo nunca ha sido un viernes. No se sabe, un viernes o un sábado, claro. Claro, no se sabe nunca si es viernes o un sábado. ¿Qué pegamos? ¿Un sábado entonces, no? Mm. Pues sería lo de. A ver, un sábado por la tarde y os vais por la noche. Estaría guay lo de Ventura viernes. Un sábado por la tarde y os voy por la noche. Con Ventura, está igual. No, eso no. Eso no entiendo. Eso es de corta plan. En plan, porque quiero ir con Ventura, ¿sabes? No quiero estar aquí. Eso, mira, Alberto, convencí a Ventura. Si Ventura eso es lo que le he dicho. Si Ventura duda, dicho, ¿sí? Un día, decir un viernes, pero no metáis motivos. Pega viernes. Y eso ahora lo decimos que el sábado no podemos. Y ya bueno, ahí se va a hacer. Por favor, que yo quiero tomar en medio. Por eso te digo. Que quiero quedar. El sábado no hacer un remake por fin todos aquí juntos. Como antiguamente. Con esta camiseta. Estaremos con. Unas cagares pollitos y tal. Porque el viernes estoy en clase hasta las 8. Ah, no, también no puede, cojones. Claro, queda empezar todo. Viene perfecto. Y el domingo está feo porque al día siguiente hay clase. Ya ves. Es que el domingo da asco. El sábado. ¿Qué haces aquí? ¿El domingo? No, yo me voy. Bueno, ¿hay algo que contar? Lo digo para. Ya yo he arrancado cosas y hablar, pero. Me yo no tengo nada que contar. Me lo he contado. ¿Qué yo? ¿Y la novia qué? ¿Tú me imaginas con esto? He fallado, Guillo. Siento, te imaginas. Venga ya con la impresora. No, ojalá. A la impresora. Con la impresora. No. No hay nada, no. De eso ni nada, ni. Hostia, fuerte. Bueno, y te pasó también lo de. No te voy a decir nada, pero comisaría. Todo mezclado. Hijo, sí. Que vaya día de reyes. Toxicidad todo. Vaya de mierda. Toxicidad la puta guarra esa, ¿no? Vale, va a ser algo. No. Que le entre una máquina en la garganta. Que se le caiga un meteorito. Todo difícil, a ver. Pues más fácil, un rayo. Todo difícil, ¿qué dice de momento? Ah, eso. Cake, no es broma, pero hoy soñé con que volví a roleplay de poli. Tanto ya está. Yo estuve en comisaría de mañana pesada. Qué fuerte. Yo que no pasa nada interesante. No hay broma. Yo eso lo veo. Muy frenético todo, la verdad. Yo lo que te conté antes, pero tampoco. No sé. Y creo que no me dejó, ¿no? Y mucho lo de Twitch y jugando, pero tampoco. Vendo los 1000 euros. ¿Te imaginas? En Twitch, ¿sabes? Y estoy aquí tan tranquilo. Ahora, te has llegado una opción de 2000 euros. Vale, me he comprado un ordenador. Sí, lo siento. ¿Qué te está todo sobrado? Me compró la gráfica ya, Guillo. ¿Te imaginas? No, por favor. No, eso lo voy a hacer contigo. Me da coraje porque quiero que sea sorpresa, pero es que yo no sé eso. Hacerlo. Coño, claro. Esa es la cosa. Que la gráfica una mejor que la tuya, 100%. Pero tú quieres montarla. No, prefiero el caos, ¿no? Tú quieres montarla tu propio PC. Y aviso. ¿Yo? ¿Cómo chocas? Vamos a hacerlo a dinero negro, en plan. Ah, muy bien, sí. En directo. Un momento, tiro Pablo. Sí, a dinero negro es una expresión, ¿verdad? Cuando tenga el dinero, no pienso pagarlo por la cuenta porque mi papá ve todo
Y es que te se va a rayar. Se va a rayar. Vamos, que se va a rayar. Vamos, que le va a dar dinero a Sergio, ¿no? Jueguecito, banda, cojones, ya tiene un ordenador, no sé qué. No entiende que un PC que tira y hace. Te voy a dar el billete enrollado, tú lo que. Enrollado, ¿ves? Con la cocaína. Y tú lo pagas, vamos. Carajo, me lo envía a mi casa. Es que no, es que. Y no. Vamos. Y me da que manda cojones, que el dinero es mío, ¿vale? A ver, lo que me salga el huevo. Bueno. Está todo con su experiencia. Bueno, claro, para cagarla haciendo una sorpresa, mejor saber de. Claro, es eso. ¿Cómo fue la aventura de ayer? Por ¿la eso. De Sea of Thieves? Estuvieron. Fue una mierda, ¿no? Estuvieron bien. Después GeoGuessr, por la cara, pues, me gustó esa noche. Yo lo dejo ese. Aunque fueran 7 y pico, pero estuvo bien. Eso es lo que hace. Echate un GeoGuessr ahora en directo. Venga, ahí. Está guapo con 4 personas. ¿Sí? Claro, claro. Estamos aquí. He hecho 4! No, de broma. ¿4, joder? Te dejan un pueblecito buscando huesos en el juego. Ya ves. A ver, es que. Esas son las misiones de aventura. Después están los PvP por ahí. Bueno. Oye, coño. No, hombre, que si te pica guapo, de una cosa, de un juego regalado, que te den por el culo, ¿vale? No habéis leído el lore del argumento, no habéis jugado el juego original, pues entonces, como yo que sé. Si me ponen a vida al huerto del planeta del metro. Me intento quedar como el típico tigre así de. Nada, no recuerdo. Pero en 2 meses se te va, ¿no? ¿Qué? Doble PC. No, que está hablando de juego aquí. Lo veo 3 horas buscando un hueso. Sí. Le ha hecho un plan de gracia, ¿no? El juego está bien. Guay. Además, yo iba a deciros. A la hora que ella, no sé. Pero yo iba a decir incluso de empalmar con Sea of Thieves después de Baldur. No. ¿Qué ha dicho Pablo? Eso, no, pues son las 7:30 de la noche. ¿Quién dice no? Alguien más tarde. ¿Quién dice no? ¿Quién dice no? Ay, ¿eh? No sé. No sé. Eso. ¿Ese es Pablo? ¿Qué? ¿Ese? Y me lo dice Sergio. Venga, vale, Sergio, vamos a hacer una cosa. Si empalmamos, empalmamos hasta las 12 del mediodía de mañana. ¿Qué? Ahí sí, ¿no? Pablo, es que yo también. Como tú ahora. Qué broma, venga. Bueno, corto directo de aquí, que son tan gustos. Ay, coño. A ver, ahí hay clase mañana. Bueno, vamos. Voy a cortar directo de aquí, está guay. Ha sido barra chatting, barra Rocket League. Barra todo, barra. Barra tú, ¿no? Barra tú. El Rocket League, una mierda. Díselo, no te vuelvan a invitar. Sí, de los cojones que han entrenado y nosotros no. Pero bueno, hemos ganado dinero. Y ellos hemos ganado. Rata, chetos. Sí, puta. Corto aquí. Son niños, igual son niños, guillo. Son niños encima pestosos. Se huelen a chetos, seguro. Te invité. No, corto ya, pero no, tampoco.